Hola a todos y todas, hoy estoy Wild Haul de regalo de cumpleaños, que hay un poquito de todo, un poquito de ropa, hay también algún libro y bueno, os lo voy a enseñar. Aún me falta algún regalo por llegar, no sé si lo añadiré a este vídeo o haré otro, pero bueno. Lo primero de todo, este pantalón son de H&M, que es así. Nada, es muy sencillo, un pantalón vaquero, lo único que tiene de especial es algún roto. Y que aquí la parte de abajo es como de otro color, como podéis ver. Y por debajo como de... Bueno, y estos valían, tenían un precio de 39,99. Luego cabe decir que me apunté al club de H&M y me salió todo unos 15 euros más baratos. Luego también me cogí este jersey así tipo sudadera, que es blanco, con los puños así. Y tiene de especial que tiene esto así como este cordón. Todo puesto y que tiene capucha. Que atrás lo podéis ver. La verdad es que me pareció muy original y además no era caro. Tiene un precio de 34,99. También una camiseta de manga corta, que aunque ya no es el tiempo, pero me encantó. Es esta, que es sencilla, pero luego tiene los laterales, como esto que se abre. Con estos cordones, lo tienen ambos. Y me pareció súper original, la verdad. Y este tenía un precio de, a ver que os lo enseño, 9,99. Y también por último, una camisa de manga larga, en este tono azul, con los puños así como recogidos. Y tiene así estas líneas. Y nada, por detrás es muy sencilla. Es más larga por delante que por detrás. Y esta tenía un precio. A ver si lo veo. Pues no lo indica. Pero creo que valía como sobre 19,99, una cosa así. Y luego, bueno, vamos a pasar a los libros. El primero de todos fue un autorregalo, que es el diario de Ana Frank, pero como novela gráfica, dibujado por Ari Folman y David Polonsky, de editorial Me gusta. Leer de bolsillo y valía 15 euros prácticamente. Luego también me regalaron este, que es 6 de cuervos de Leigh Bardugo, que ya está leído, tiene reseña y tiene esto de especial que es negro. También me regalaron La Flor de Fuego de Alba Quintás Garciandia de Nocturna Ediciones. Este todavía no lo he leído, pero le tengo bastantes ganas. Voy un poco deprisa para que no se haga el vídeo tan largo, ¿eh? Luego también mi amiga Consuelo me regaló este, es la tercera parte, es la lección final de Jennifer Arvin de Las Tejedoras de Destinos. También ganas a ver si me acabo la trilogía este año, la saga. Y luego por último también me regalaban este, La Viuda Negra de Daniel Silva, que es de HarperCollins. Y bueno, hasta aquí esta parte de regalos, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.